Otro concepto, cuando uno habla de sistemas lógicos, es un método que vamos a usar, que ya os he mencionado sin darle nombre, que es el método axiomático. Y eso significa que todo lo que yo deduzco depende de eso que llamamos los axiomas. Entonces, el método axiomático es la forma en que los sistemas lógicos modelan la verdad y las deducciones. Entonces, los sistemas lógicos, cualquiera que vayamos a mirar o trabajar, va a tener un conjunto de axiomas. Los axiomas son frases bien escritas en ese sistema formal que no se demuestran, pero típicamente se justifican. Argumentos para afirmar que es una verdad. Uno dice, ¿por qué? Por decir algo, una frase que sea cierta, digamos, por defecto. ¿Cuál? Pero la gravedad no es una frase que sea cierta o falsa. La gravedad es 9.8, no sé qué, esa sí es una frase que puede ser cierta o falsa. Por ejemplo, sí, sí. La suma más cero no se demuestran, pero o sea, no, pero sí lo justifican. O sea, bien, cosas como por ejemplo que 0 más x es igual a x. Entonces, eso podría ser un axioma, ¿cierto? Una verdad. Entonces, si yo cojo algo y le sumo 0, no le sumé nada, me da lo mismo algo, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces hay que ver qué hay detrás para saber si eso es demostrable o eso es un axioma. Pero digamos que sí, son ese tipo de cosas. O por ejemplo, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Esa frase siempre es cierta. A más B igual a B más A. Por ejemplo, esa es una propiedad, pero digamos que si uno fuera a ver bien la aritmética, esa es una propiedad que uno puede demostrar. Que no, o sea, por cuando uno define cómo se suma, entonces por definir, por la forma como se define la suma, uno puede demostrar que la suma es conmutativa. Pero uno lo puede demostrar, no necesariamente es un axioma. O sea, pero si es una verdad. Lo que pasa es que no es una verdad a partir de la cual yo demuestro otra, sino a partir de la cual mi teoría empieza, sino mi teoría realmente empezó más atrás. Casi siempre los axiomas son como la semilla de la teoría que yo voy a construir y a partir de ahí yo construyo muchas cosas. Con los números, los axiomas son, por ejemplo, que existe el cero y que existe el sucesor de cualquier número. ¿Sí? Digamos, eso no son axiomas, los axiomas son más bien que el cero, que el cero no es sucesor de nadie, por ejemplo, en los números naturales. O que todo número tiene un solo sucesor y uno solo, no más de uno. Ese tipo de axiomas de la aritmética. ¿Sí? Y lo veremos cuando veamos la aritmética. Pero digamos, lo importante ahorita es todo sistema lógico. Toda teoría que tenga que ver con sistemas lógicos se basa en una cosa que llaman axiomas, que son verdades a partir de las cuales yo construyo toda la teoría. Típicamente uno trata de justificar las verdades para decir, es que esto no puede, esto tiene que ser verdad, y a partir de ahí construye. Si uno no se convence de que esas cosas que le están diciendo son verdades, pues esa teoría que se construye a partir de eso está floja, porque si uno no está convencido de eso, pues no va a estar convencido de todo lo que sigue a partir de ello. Bien. Hay axiomas que podrían sonar verdaderos, pero que son falsos. Entonces, ese es el problema con los axiomas, que si no reflejan realmente una verdad que sea siempre verdad, pero que se construye a partir de ellos, es frágil. Y hay veces, como estamos viendo ahorita, uno tiende a pensar que una cosa que es un teorema es un axioma. Quiere decir, yo podría demostrarlo, pero digo, no, lo voy a tomar como axioma. Pero hay cosas que uno puede demostrar, como por ejemplo, que todo número multiplicado por uno es igual al mismo. Entonces, uno le parece que eso fuera como el de todo número sumado a cero es el mismo, entonces todo número multiplicado por uno da lo mismo. Resulta que la multiplicación es una abstracción de muchas sumas. Entonces, como uno ya definió qué es la suma y ya sabe que sumar con cero da lo mismo, uno a partir de esas cosas puede demostrar que multiplicar por uno siempre da lo mismo, demostrarlo.
no suponerlo. Entonces, hay cosas que uno podría decir que piensa que son axiomas, pero realmente son teoremas, uno podría demostrarlos. Esos son los axiomas. Y las reglas de inferencia, entonces, son las que me permiten derivar más verdades. Pero igual, si una regla fuera ilógica o fuera rara, pues me permitiría demostrar cosas que no son verdad. Entonces, es importante que las reglas de inferencia sean correctas. Es decir, que si yo le aplico una regla de inferencia a fórmulas que yo ya demostré que son verdaderas o que son axiomas, entonces eso debe producir fórmulas que son verdaderas. Si una regla me puede producir fórmulas que no son verdaderas, pues no es una buena regla de inferencia. Entonces, las reglas de inferencia tampoco se demuestran, pero también se justifica como el por qué yo declaro esa regla, como para uno sentir que la regla es correcta. O sea, la corrección de una lógica o la utilidad de una lógica está basada en que sus axiomas sean verdades y que sus reglas de inferencia sean correctas. Y ninguna de esas dos cosas las podemos demostrar. Solamente las tenemos que justificar. ¿Bien? Entonces, lo que llama el método axiomático es definir una teoría a partir de unos axiomas y unas reglas de inferencia. Ese es el método axiomático. Las verdades son los axiomas y lo que pueda deducir a partir de los axiomas y los teoremas. Ese es el método axiomático.